se mueve por nuestro reino. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a y Well done, good and faithful Let that be said of us. Hemos estado estudiando este modelo, este patrón que Jesucristo nos deja en Mateo, capítulo 6. Um, tocante la oración. Y vamos a leerlo, no es muy largo, dice capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnolo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y ahí como terminamos, amén, 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 ¿verdad? Esta mañana el, eh, uh, mi plan en preparación para una clase que enseño uh, en el servicio de, los diez, de las 10:15 y, y hoy en la noche um, era de, de juntarlo todo. Hemos caminado varias semanas. Um, viéndolo en diferentes secciones y, y aprendiendo a, a orar. Uh, pero esta mañana, mientras uh, caminaba aquí en los pasillos de, de nuestra iglesia, la iglesia del pueblo, empecé a, 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 a realizar algo, uh, como unos dirían, una un revelación, right? se me vino, um, o el Espíritu Santo me fue guiando en otra cosa. Y lo que me fue abriendo los ojos ah, es de que yo había estado enseñando esta oración, como muchos lo han enseñado en el pasado, como um, podemos decir... Um, temas o temas, ¿verdad? De, de, de cómo orar. Habíamos uh, eh, hablado de, de orar y, y empezando con la alabanza, uh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de ahí de orar según el propósito de Dios. Y de ahí orar uh, pidiendo la provisión de Dios. Y de ahí el perdón de Dios. Um, y de ahí terminando la semana pasada buscando la protección de Dios. Pero mientras que caminaba aquí en los pasillos de, de nuestra iglesia, hoy esta mañana temprano, lo que se me vino era de que Jesucristo no, no más nos está enseñando, mira, oren así, piden por estas cosas. Pero cuando Él empieza y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nos está mostrando cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? En una ocasión Dios le dice a su pueblo, busquen mi rostro. And in English they say, "Seek my face." Y, y muchos nos pasamos tiempo uh, buscando, uh, podemos decir, la mano de Dios y, y dame y, 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 y pidemos. Y, y esa es parte de la oración, es, es, es parte de lo que Jesucristo nos enseña, Dan, y no, el pan nuestro, dásnoslo hoy, ¿verdad? Eh, eh, o sea, Dios obviamente es nuestro pro, prohibidor, pero al mismo tiempo tenemos que entender que no es nomás de pedir provisión, es de entender que Dios es nuestro prohibidor. Y en esta porción de, de enseñanza que si usted tiene Un Biblia a veces digo un, un Biblia fancy verdad de Color verdad uh, y, y este, uh, este uh, capítulo, todo el capítulo Está en el color rojo y uh, empezando en el capítulo 5 y, y por, uh, hasta el terminar en el capítulo 7 Muestra que Jesucristo está dando una enseñanza Una discusión, está hablando a su pueblo Vemos que en este corto parte Jesucristo nos está mostrando una revelación del Padre de que debemos de conocer a dios de esta manera right know god in this way mucha gente cuando pensamos en dios creemos en dios como que si estuviera Él bien lejos como allá al otro lado y, y cuando hago mal pues me manda un relámpago o algo para, para llamarle, eh, llamarme la, la atención o me manda un castigo o algo así eh, pero la verdad es que eh, ese no es la realidad de dios la verdad de Dios es que él es nuestro Padre celestial y te ama. He loves you. He loves you. He loves you. Él nos ama, nos ama, nos ama. Tanto que nos ama que, sabiendo por lo que iba a pasar su hijo para pagar el precio de nuestros pecados, la deuda que tenemos por nuestros rebel rebeliones, miró a toda la humanidad. Y en este mundo ha caminado buenos hombres, hombres mejor que uno. Pero dijo Dios: No es suficiente. It's not enough. Y vio a los ángeles y los ángeles, unos en toda su gloria, en la presencia de Dios. Vio sus ángeles y dijo: No es suficiente. Para mostrar su amor, envió su hijo unigénito. Y hijo unigénito quiere decir que Jesucristo es el supremo heredero de todo. Todo en el universo le pertenece. Todas las estrellas, todos los planetas, este mundo, tú y yo le pertenecemos a Jesucristo. Y vio el supremo heredero. Y mandó a su hijo unigénito. Y Jesucristo vino a este mundo. Y sufrió en esta vida He suffered. Fue arrestado, entregó su vida Fue arrestado, fue azotado Le hicieron burla En unas uh, semanas ya estaremos uh, celebrando la, El día de resurrección, el primero de abril Viene pronto y uh, eh, esperamos que, que vengan Y sean parte de esos servicios Ese sábado antes vamos a tocar Las siete palabras de Jesucristo en la cruz pero murió, fue azotado, crucificado y un muerte horrible que se pasó, que murió en esa cruz. Algo que nosotros ni nos imaginamos. Era una forma de terrorismo que usaban los romanos para intimidir a las naciones que ellos iban conquistando con crucificar a la gente. Era algo horrible. Era tan horrible que ni los judíos lo podían hacer. Era en contra de, de, de sus creencias, en contra de sus leyes. Y crucifican a Jesucristo y muere en esa cruz y es sepultado. Dios te ama tanto que su Hijo amado pasó por todo eso. Y te ama tanto que tres días después lo levantó entre los muertos. Resucitó Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener la fe y la esperanza que al ser ausente de este cuerpo quiere decir a ser presente al Señor. Y a eso nos detenemos a decir gloria a Dios. que nosotros podamos tener esa esperanza. Que así como dijo Pablo si vivemos como Él que podamos decir como él He terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Sí, si, si esa es tu historia, if that's your story. Entonces podremos decir como él dijo en una ocasión, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. For me to live is Christ and to die is to gain. Y este Padre Celestial que tenemos, que nos ha adoptado por y el precio, la sangre de su Hijo, quiere que lo, conoz, que, lo conoz, que lo conozcas, que lo conocemos de una gran manera. Esta semana que acaba de pasar, incidente, una tragedia horrible que sucedió en la Florida. Y los políticos y las noticias, todo, y que mira, y que, y que pon, pon otro ley, y quieren un ley en contra de las pistolas. ¿verdad? No va a pasar, y un ley no va a detener a una persona así. Es más, eh, eh, ya lo habían corrido de esa escuela. Él, por ley, él no tenía derecho a estar allí, y no le hizo caso a esa ley. Y hay un video, vi un video el otro día de un sheriff. Y dice el sheriff, él es de, de, de otra generación uh, Y él dice cuando yo estaba en la escuela Dios, Todos los muchachos íbamos a la escuela Con nuestro uh, rifle allí en la camioneta Y saliendo de la escuela íbamos a la cacería Y, Dios, y eso nunca pasaba no, El problema no son las pistolas, no son las armas Hay un problema con la gente ¿Sí? Hemos sacado la oración de la de las escuelas en las escuelas les decimos a los niños y a los jóvenes que no son creados en la imagen de Dios, les decimos que vienen de un mono, que sus antepasados eran, eran un chango, ¿verdad? It was an ape. La manera de entretenerse de la mayoría de estos jóvenes en la música, en lo que ven en el cine o lo que ven en los juegos que juegan es puro violencia. Vivemos en días donde muchos padres no quieren disciplinar a sus hijos, y si los maestros los disciplinan, allá van a quejarse y pelearse con ellos. Y hay maestras aquí para decirles que es verdad, y ahí nos preguntamos por qué esto pasa porque la gente está vacíos espiritualmente. El hombre no es nomás un parte, no nomás somos carne, no nomás somos físico, pero también tenemos espíritu. We have a spirit, y muchos están vacíos espiritualmente hablando. Y una cosa es, yo estoy hablando esto y todos aquí entendemos de que estoy hablando del mundo, pero la cosa triste, the sad thing, es que aún en la iglesia la mayoría en la iglesia, y hablo de la iglesia en general, no, no meramente la iglesia del pueblo o una iglesia específica, pero en la iglesia en general, la mayoría de la gente que, que hoy domingo, donde la mayoría van al, al servicio, fueron a una iglesia, están vacíos también, espiritualmente hablando. They're on empty. Así como la camioneta tiene E y F, ¿verdad? Más antes allá decían, decía, papá, pues yo voy en el E eh, y le digo empty. Me. No, vamos en puro espíritu. De aquí a la gasolinera vamos a llegar, Bueno, right? <laughs> well, ahorita vamos vacíos, right? We're empty. Hay mucho énfasis en, 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 el, en el cuerpo y en la carne. Estamos en febrero, el año todavía está nuevo, está fresco, y en, en el principio del año, en enero, muchos hacen sus, sus metas, su, en inglés le llamamos New Year's Resolution, sus resoluciones para el año nuevo, que este año, este año va a ser el año, y, y de allá dicen qué es lo que van a hacer. Y la mayoría, no voy a preguntar quién aquí, pero la mayoría de, y voy a decir de nosotros, ponemos nuestras metas este año, right. ¿Y qué decimos? Este año voy a empezar a hacer ejercicio. Este año voy a comer más saludable. ¿Verdad? Hay veces uh, comemos y, y me dice mi esposa, uh, you know, ¿comimos saludable? Y le digo, no, no fue tan saludable, nomás que no fue tan peor como normal, right Y you know, le digo, not as bad, le digo, not healthy, but not as bad, ¿verdad? You know, Todavía fue hamburguesa, nomás que me lo comí con agua en de vez de soda, ¿verdad? You know, like no pedí dos carnes, nomás pedí un carne pero Y andaba bien, bien des, des, desgustado todo el tiempo Pero ese es otro tema para otra noche Todo es énfasis de, 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 del, del cuerpo O del trabajo, o de nuestras finanzas Y nos preguntamos por qué estamos vacíos Why are we empty? ¿Por qué nos llama Jesucristo a orar? porque cuando entramos en la oración estamos creciendo en nuestra relación con nuestro Padre celestial. When we're in prayer, we're growing in our relationship with our heavenly Father. Y si no estamos en la oración, vamos a permanecer vacíos espiritualmente. If we are not in prayer, we will remain spiritually empty puedes saber unos cantos, puedes saber unos versículos, puedes saber cómo se habla en la iglesia, cómo estás bendecido, Dios te bendiga, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, amén, y puedes tener todas esas frases que usamos en la iglesia, pero si no estamos en la oración, if we're not in prayer, vamos vacíos. We're empty. Si nomás estamos en todo lo demás, son como su servidor. Eh, platicaba en la mañana de que andábamos, uh, unas semanas atrás íbamos de prisa, uh, e iba a ir a, a orar por la casa de alguien y era un poco retirado. Me pidieron ir y yo, no, yo voy. Entonces salimos de la iglesia y pues mi camioneta estaba en empty y le puse 10 dólares de gas y vámonos y fuimos allá porque iba de prisa y tenía que regresar. La semana eh, que siguió, pues íbamos a, a un funeral y, y toca que íbamos a ir en el carro de mi esposa y estaba también en empty. Y le digo, vamos a poner gas y voy y pongo 10 dólares y nos vamos. Y me dice mi esposa, ¿por qué no más pones 10 dólares? Y le digo, porque no tengo tiempo de andar allí. Pero a dos, a los dos días, ahí ando, teniendo que por, por no llenarlo la primera vez. Muchos vemos la oración así, como que. Ah. No lo necesito. O mañana. Right? En inglés, uh, unos dicen, I, I can't afford it. Right? Y ya decimos, well, you can't afford to not do it. ¿verdad? Unos dicen, no tengo el tiempo. Hay que hacer el tiempo. Hay que entender de que si hay algo que es importante, es que nos pasemos tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Yes. Y que conozcamos a Dios como nuestro Padre that we would know him as God. El versículo 10 dice Venga tu reino, hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra Pero que conozcamos a Dios no solamente como nuestro Padre Pero si tiene reino quiere decir que nuestro Padre es Rey cuando confesamos a Jesús como Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, eso es decir que estamos confesando a Jesús como Rey, como el amo, como el dueño de todo, como el que manda en toda situación. No nomás cuando estamos en la iglesia, pero también cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros compañeros. El que manda es Cristo Jesús. Hay un niño en nuestra escuela, bien, 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 bien chulo este niño, y bien cachetón. Cuando pasa, lo quiero agarrar de los puros cachetes y decirles, porque no vas a la iglesia del pueblo, no te puedo decir que eres de los más chulos, pero you're still cute. A veces le quiero decir eso. Y él me dice a su mamá, ¿sabes qué me dice este niño? Y, y le dice el niño a su mamá, ma, tú eres la jefa, you're the boss. Y, y le dice a su mamá, Sí, I'm the boss. Y le dice, No, God's the boss. ¿Verdad, ¿Tú, tú eres la que la jefa. No, no, Dios es el jefe, le dice así, ¿verdad? Dios es nuestro jefe. Él es el rey. Aquí en los Estados Unidos tenemos un presidente. Cada cuatro años vamos a las elecciones y a cuatro a ocho años normalmente hay un nuevo presidente. Y cada presidente, no importa. El último fue Obama. El presidente Obama. Tuvo la mitad de la nación que lo quería y mitad que lo odiaba. Tenemos un nuevo presidente y ahora es opuesto: los que odiaban a aquel aman a este y los que amaban a aquel odian a este. Y así trabaja estas cosas: That, that's how these things work. Pero cuando viene al reino de Dios, cuando viene al reino de Dios, allí. Todos amamos a nuestro rey. There we all love our king. Todos lo amamos. ¿Por qué? Porque él no hace acepción de persona. Él no hace acepción de persona y ha mostrado su amor. El versículo 11 dice: El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Conocemos a Dios como nuestro Padre. Hay que conocerlo como nuestro Rey. Y hay que conocerlo como nuestro prohibidor. Como nuestro prohibidor. As our provider. Como el que provee por nosotros. Ah, Dios Padre, necesito. Él, él, quiere, él quiere saber que necesitas. Y quiere cumplir con lo que necesitas. Pero ¿sabes qué es lo que quiere? Quiere que le pides. Él quiere que le pidas. Muchos saben, y este martes, pues ya entramos a, a las eh, elecciones. Y, um, y pues en esto de la política, pues uh, hay personas que uh, son uh, uh, tienen mucha influencia. Entonces, um, eh, dependiendo en, en qué andas haciendo, pues quieres que ciertas personas, como ellos, digan, pues yo yo te apoyo a ti, Rubén. Entonces, la gente que ellos tienen influencia sobre, dicen, ah, pues si él, los, él lo apoya, pues es, es buena persona. Entonces me dijo uno de mis consejeros, háblale a tal señor, es un señor muy conocido en esto y, y tú tienes que ganar el apoyo de él. Y le dije, bueno, pues ok, yo hablo con él. Y, um, y hablé con el señor y ya hablé y, y qué crees de esto y qué crees, qué crees del aborto me dice pues, me digo, pues soy pastor yo creo en la vida verdad estoy en contra de eso y qué crees de ahí y me dijo ok y de ahí he goes, he goes, I like you me dice you know, me caes bien y de ahí me dice no me quieres preguntar algo no me quieres pedir por algo y le digo pues sí pues ore por mí right I, mean, I don't know you know like, pray for me right you know. dice, oh, no claro que sí pero no me quieres preguntar otra cosa no me quieres pedir algo entonces um, le digo, bueno, pues, uh, you know, no, no quiero uh, a, a adelantarme mucho, pero uh, pues apóyame. You know? En inglés decimos endorse me. Y me dice, es todo lo que andaba esperando todo este tiempo. Dios, yo he querido, pero he estado esperando que me lo pides. Dios dice, si no me lo hubieras pedido, no lo hubiera hecho, aunque me caes bien. Okay. Nuestro Padre Celestial, orita en este momento hay bendiciones. Hay bendiciones, hay bendiciones blessings. Para unos hay sanidad, para otros hay salvación en su casa. Algo tremendo en sus finanzas. Ahorita hay bendiciones. Hay bendiciones, right. ¿no? Pero esas bendiciones, mira, aquí están en el aire y están detenidos. They're being held. Y la manera para recibirlos es que nuestro Padre celestial, nuestro Rey, dice pídeme. Pídeme, right? Pide y pide y pide y pide y busca y busca y busca y busca y toca y toca y toca y toca. Ask, 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 knock, knock, knock and seek. Versículo 12 dice: Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es lo que esto nos enseña de nuestro Padre Celestial? Que él es el que perdona. He forgives. Cuando David hizo su gran pecado y vino el profeta Natán y, y, y le mostró, le enseñó: Hey, tú eres este gran pecador. Las primeras palabras que salieron de la boca de David fueron: He pecado en contra de Dios. I have sinned before God. Dice uno de los profetas. Como decía el canto de ayer que cantábamos más antes, que él ha agarrado nuestros pecados y lo ha sepultado en lo más profundo del mar. Así, tan lejos como este es del oeste, el norte del sur, son tan lejos que Dios ha avientado nuestros pecados. El problema, problema es que nosotros mismos vamos y ay que mira y que hice y, y etcétera. Pero Dios es la, yo te perdono, yo te perdono. Y el razón que Dios nos perdona es porque hay una buena obra que está haciendo en ti. El razón que Dios te quiere perdonar no es para que a la semana vengas a arrepentirte por lo mismo y ya al mes y ya al mes y años pasan y todas las semanas vienes a arrepentirte de lo mismo. No, estás perdiendo allí el entendimiento. Dios nos perdona porque el que empezó en ti la buena obra la perfeccionará. Dios está trabajando en tu vida. God is working in your life. He is working in your life. Y no nos metas en tentación, más líbranos, versículo 13. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, Más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Nos vemos a Dios como nuestro Padre celestial, como nuestro protector, como el que prohíbe por nosotros, el que nos perdona y el que nos protege. The one that protects us. Right? Nuestro Dios nos protege. El ángel de Jehová, acampa alrededor de ti, y te defienda. The angel of the Lord encamps around you And defends you Para los que teman a Jehová El ángel de Jehová acamparador el de ellos el Que está en las manos de Jehová los, En las manos de Dios ¿Quién lo arrebatará de allí? Right. Who will snatch you from God's hands? Nothing ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? No hay nada que nos puede separar Del amor de Dios Absolutamente nada There is absolutely nothing That can separate you from the love of God nuestro Padre nos protege. Nos protege. Pero muchos perdemos en conocer a nuestro Padre Celestial de estas diferentes maneras porque no lo buscamos. No lo buscamos en oración. Y cuando lo buscamos en oración, buscamos su mano. Dame, 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 dame. No buscamos su rostro. Te, te quiero conocer. We seek his hand, give me, give me, give me. but we don't seek his face, like we don't want to know him. He platicado en varias ocasiones y nos ponemos de pie, pueden cerrar sus Biblias, nos ponemos de pie. Un tiempo atrás tenía un muchacho trabajando con nosotros y era de México y él venía acá y trabajaba un rato con nosotros. Y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, nunca sonaba su celular. Nunca sonaba. pero más llegaba el viernes. Y ring, ring, y ti, 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 ti. Los, los text messages y, y, y las llamadas de allá de sus hijos allá en. En, en México, y que papi, que mándame, y que necesito comprar libros para la escuela. Yo le decía, mm -hmm, right, you know, y, y, que, y que mándame un laptop, y mándame este juego, y este que el otro. Y de ahí, él hacía todo lo que podía el, 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 el sábado y el domingo, y de ahí el lunes nunca sonaba otra vez su celular. Lunes, martes, miércoles, jueves, pero nomás llegaba el viernes otra vez. Sabían que el viernes era payday, ¿verdad? Cuando les pagábamos. Entonces nomás le pagaban el viernes, y ti ti ti, ti y ahí anda el, el famoso celular. ¿Saben? Muchos de nosotros así somos con Dios. Cuando ya necesitamos. Ahora sí le voy a entrar a la oración cuando necesitamos algo grande. No, no, me no, ahorita. Right now. Right. No, no esperes que, que el doctor te dé unas noticias horribles para despertarte a decir, ahora sí voy a buscar de Dios. No esperes que el abogado te dé unas noticias horribles o que tengas que pasar por un crisis para decir, ahora sí voy a buscar de Dios. No, right now. El razón que estás al alcance de mi voz en este momento es porque Dios te está diciendo, búscame ahorita. God is telling you, seek me now, seek me now, seek me now. Búscame en este momento, búscame, busca mi rostro, seek my face, seek my face, busca mi rostro. Dios Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, recibimos tu palabra. Te damos gracias porque nos recordaste que tenemos que estar en oración, pero también tenemos que conocerte a ti. Ayúdanos a buscar más de ti día tras día, todos los días, constantemente acercarnos más a ti, a entrar con confianza a tu trono de gracia y pedirte según tu voluntad. Donde falta salvación, que haya salvación. Donde falta sanidad, que haya sanidad. Donde falta reconciliación, que haya reconciliación. Donde falte paz, que haya paz. En el name of Jesus, Amén Dios no se mueve por nuestro reino. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y él hace todo cuando es necesario hacerlo todo. A su bueno, De hecho, bien buen y fiel ciego. Well done. Good and faithful servant. Let that be said of us.